Melissa Martínez dejó claro si tiene y si cree en el karma. Melissa Martínez ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses por su participación en el Mundial, su viaje a los Emiratos Árabes, pero también por su separación con Matías Mier. Esto último, si bien sucedió hace algún tiempo, no ha evitado que muchos anden rumoreando sobre nuevos amores para la presentadora. Así las cosas, es entendible que Melissa, siempre que abre la posibilidad de que le pregunten algo, habla de su vida y es tendencia. Los internautas le hicieron preguntas que pudiera responder con un sí o no y Melissa respondió. Por ejemplo, respondió a una de las preguntas, si era necesario tener una relación con otra persona para olvidar a otra y dijo que no. Es decir, no cree en eso de que un clavo saca otro clavo. Otra persona le preguntó si actualmente tenía pretendientes a lo que ella contestó afirmativamente, agregando unas letras al sí, para formar la palabra siempre, es decir, que siempre hay quienes la quieren conquistar. Uno de sus fans le preguntó a Melissa Martínez si cree en las segundas oportunidades. Y ella respondió con una fotografía que decía déjalo ir, para dejar claro que no cree en las segundas oportunidades. Otra admiradora le preguntó si creía que todo lo que había pasado era parte de un plan del señor. La presentadora respondió que sí, además de asegurar que existe el karma. Melissa Martínez además respondió otras preguntas, comentando que pronto se irá de su casa y que no se iría a otro país. A continuación las respuestas.